Gracias. Señor alto representante, la Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo. Hace casi 4 años, esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos. Pero teníamos muchas dudas. Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONGs europeas y cubanas. Señor alto representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso. Muchísimas gracias.